crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling like 2 a.m. summer night. I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside and out, living my life, getting out dreams. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. People told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. Mi nombre es Landy Beatriz Cucupul, soy de la región de Valladolid, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Para mí un API es un egresado de cualquier licenciatura en el cual va a trabajar en lo que son comunidades con rezago educativo. Hola, mi nombre es Silvia Rubí Pucoil, pertenezco a la región 02 Valladolid. La función como API es dar asesorías personalizadas a los niños de las comunidades con los que trabaja el CONAFE. De la misma forma, trabajamos con los padres de familia, dándoles estrategias o algunas formas de cómo acercarse a sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos. Del mismo modo, trabajamos con el LEC, dando estrategias, proporcionando, dando orientación para mejorar su rendimiento en cuanto al pararse y estar frente al grupo y mejorar sus clases con los niños. Hola, mi nombre es Maritep, vengo de la delegación Mérida. En este curso hemos aprendido cuál es la intervención del API en comunidad, que consiste en que se nos ha asignado dos comunidades, la A y la B, en las cuales vamos a estar trabajando con 6 niños a los cuales vamos a asesorar. Primeramente, lo que debemos de hacer es ir a aplicar en las comunidades una prueba diagnóstica para de ahí sacar a los 6 niños a los cuales vamos a asesorar y con los cuales vamos a estar trabajando. De la prueba diagnóstica sacamos cuáles son las necesidades de nuestros alumnos en las cuales vamos a estar impartiéndoles asesorías personalizadas. The pursuit of happiness, and I know everything that's shining always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know. Y bueno, pues mi nombre es Ángel Chan, yo vengo de Motul y la experiencia vivida durante estos talleres de capacitación han sido una herramienta importante que nos han brindado para poder fortalecer nuestros conocimientos, saber qué vamos a hacer en comunidad y aceptar este reto que viene muy fuerte. Un reto muy fuerte porque vamos a ir a un lugar donde nos necesitan, donde necesitan al joven CONAFE para dar lo mejor de sí y con ello mejorar la educación de nuestras comunidades rurales. Incaba José Antonio, ¿qué tal tu versión Tisimi? Pues de curso tu trabajaste, cap el semana veo, pues sin huilas hach uts, tu men tu lacra de dudas de Anton, tu ya la va, bisku beitan in me haum pichi, unida tuscum, tiscum binom, pues betase, utsin huilic, tu men toquin caotic, bash, umeya le apio, yete mash u yan umeya yete le pala lo u yumob yete le ite bello. Pues chamale sajen tu min kao le u le kahal tush kun tush ten bella. U herbal tu men pues soke un me ich conafe ma, pero chamale ma ich api. Bueno, yo soy Pablo May, soy api de segundo año y la formación me pareció más dinámica, más expresiva, conocí más a buenos compañeros y su funcionalidad de todo lo que hemos aprendido nos va a servir para mejorar el desempeño de las asesorías. Hola, mi nombre es Felipe Cuyo Garceo. ¿De dónde vienes? Soy de la región de Valladolid. La capacitación está en la región de Juá. En un cabeza, Tom, ya le vino, me llamaste, me encanta lo que le paga el lobo. Este es el instructor, eso, este es el papá de para lobo. El chicapa es una chimarra lobo. Tú me tratas con tu lágrima, no culo, con cabeza,
cabeza al tono, y usted la gente que me llamo, sabe cómo es que un pelo malo me llamo. Mi nombre es Yolanda Cunahuas, soy de la región de Valladolid, y pues estas dos semanas de capacitación intensiva para aspirantes de asesor pedagógico me ha servido demasiado, primeramente porque pues soy nueva en este aspecto, he aprendido, he conocido nuevas estrategias de trabajo que en adelante me servirán para poder asesorar a mis niños de primaria y sobre todo para ayudarlos en esas áreas que los niños necesitan, sobre todo en el área de español y en el área de matemáticas, pues principalmente mi trabajo va a ser ayudar al alumno para que cada día se pueda mejorar en cuanto a la educación. Pero muchachos, este día concluimos con nuestra semana de formación. Recuerden que todo lo aprendido durante esta semana también lo vamos a poner en práctica en nuestras comunidades. Recuerden que lo más importante es hacer las cosas de manera excelente. Y creo que a lo largo de esta semana han aprendido mucho. Igual, comentarles que el CONAFE confía en ustedes y les deseamos muchísimo éxito. Recuerden que ustedes son una parte fundamental también de nuestras figuras educativas. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro.